tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no tengo cerrado 100%, nos faltan algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino ahí. Un poco sí, porque como decía recién, la verdad que fueron 2 años donde yo no era feliz, donde yo no disfrutaba y eso me afectaba a mi vida familiar, donde me perdía muchas cosas de mis hijos, del cole. Yo en Barcelona lo llevaba, lo iba a buscar. Acá lo hice mucho menos que en Barcelona, o el compartir actividades con ellos. Y un poco de mi de decisión pasa por ahí también, ¿no? Por el volver a, entre comillas, reencontrarme con mi familia, con mis hijos y disfrutar del día a día. Como dije antes, gracias a Dios tuve la suerte de haber conseguido todo en el fútbol y hoy miro más allá de lo deportivo, que también obviamente me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar y el bienestar mío. Sí, la verdad que sí, que obviamente que tenía mucha gana, mucha ilusión de poder volver, pero por otro lado, después de haber vivido lo que viví, la salida que tuve, el cual no quería volver a estar otra vez en la misma situación y esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro, por así decirlo, de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que la liga había aceptado todo y que estaba todo bien para que vuelva, todavía faltaban muchísimas otras cosas que se den. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugador, y la verdad que yo no quería pasar por eso ni hacerme cargo de o tener algo que ver con todo eso. La verdad que ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona, y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Y bueno, la vez que me tuve que ir, la verdad que también la liga había aceptado también que me inscriban, y al final no se pudo hacer. Y bueno, tenía el miedo ese de que vuelva a pasar lo mismo y tener que andar a la corrida también, como pasó, que me tuve que venir acá a París, a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel. Y bueno, quería tomar mi propia decisión, y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, tuve 2 años, el cual a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el MS, que fue espectacular para mí, haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, el día a día. Y bueno, por eso fue un poco también la decisión de no dárselo a Barcelona.